Lo primero que se te pasó por la cabeza al levantarte hoy. Baño. ¿Los esfínteres están bien? Sí, del 2. Ah, ya, ok, perfecto. No vamos a andar más en el tema. Eso que amas, pero que todo el mundo odia. Mi personalidad. Nadie la soporta. Si no fueras periodista, ¿qué serías? Nada. La mayor locura de tu vida. Tiene que ver con el alcohol, pero ni siquiera me acuerdo. Desperté en una casa que no sabía la que... O sea, en una casa, adentro de un granero, durmiendo en la paja. No haciendo otra cosa, pero vamos a la siguiente pregunta. En una cita perfecta no puede faltar... Piscola. ¡Éjale! Escoge, ¿sexo, dinero o piscola? Piscola. Es de los míos. ¿Qué te hace enojar? La respuesta es estúpida. Muy bien. La primera vez que apareciste en televisión. Año 2007 en Concepción, un programa que se llamaba El Gallinero. Yo fui alguna vez al Gallinero. Muy buen programa, bueno. Hace mucho tiempo también fui. ¿De qué película te hubiera gustado ser protagonista? Corazón Valiente. Ajá, Mel Gibson. ¿El despacho en vivo que más te ha gustado hacer? Cobertura en caso de Tomás. Creo que lo hicimos muy bien. Cuando niño, ¿cómo te decían? Mono. ¿A qué país te irías ahora mismo? Nueva Zelanda. Buen país. ¿Y un sueño por cumplir? Ser millonario. ¿No querí? Nada. Si yo digo JC Rodríguez, ¿tú dices? Crack. Y la última. ¿Crees que vas a salir bien parado de esta entrevista? Espero y ruego que sí. Esa fue el cuestionario Flash con el tremendo Pancho Sanfurgo. Periodista, siempre cubriendo temas de importancia nacional. Profesional en terreno y cercano a la gente. Sometemos a este cuestionario, en cuarentena, al tremendo Francisco Sanfurgo. Querido Pancho, como tú sabes, en este minuto estamos en cuarentena y estamos haciendo esta entrevista vía telemática, o sea, tecnología. O sea, en este momento... Sí, estoy firmado con la tecnología, sí, pero confío en ti. Ah, no estás confiando en alguien muy confiable que digamos, pero vamos a hacer el intento en todo caso, querido Pancho, y vamos a hacer uso de estas tecnologías en este formato nuevo de cuarentena telemática. ¿Y tú te has googleado alguna vez? ¿Sabes qué? Sí, pero me pongo el nombre y veo qué cosas aparecen, pero no les hago clic. A menos que haya sido una entrevista, que quiera tener la entrevista, pero como que no le hago un clic, así como me da como cosa. O a no ser que veas algo que no habías visto nunca, igual lo pincháis. Ah, bueno, sí, pero en general es como pongo a ver si soy alguien, a ver si existe en Google. Si existe en Google, si tengo Wikipedia. Bueno, vamos a verlo ahora entonces. Mira. Dale. Mira qué tecnología más grande y qué rápido. Mira, estoy viendo en este minuto, querido Pancho, que la gran mayoría de las noticias hablan de tu reciente salida del matinal. ¿Tiempo? Pancho, 10 años de periodismo, ¿cierto? Policial. Acá en Santiago, claro, van como 10 años ya en esta materia, al menos. Y además, reconozcamos que no son tan buenas noticias, siempre en el caso policial. ¿Eso afectó un poco tu salida? ¿Eso te pasó la cuenta de alguna manera? O sea, yo creo que sí. No sé si fue lo que gatilló la decisión, pero en general el ver cómo, para mi gusto, Santiago está cada día más hostil y más violento, como que me empujó a decir ya, era una decisión que ya estaba más o menos conversada y pensada, pero esto fue, ok, hay que irse, tengo un hijo de 2 años y me tocó en una semana informar a 3 niños de menos de 5 años que murieron en una encerrona, entonces fue ya, chao, ya mucho. Entre eso, bueno, obviamente lo que hemos hablado, al menos los últimos 2 años también ha habido muchos casos sobre eso. Ámbar, por ejemplo, y han sido jornadas muy extensas para los periodistas, sobre todo para ti, por supuesto. Fernanda Maciel, el profe Nibaldo también.
si no me equivoco. ¿Cómo es esta sensación de cubrir estas noticias tan trágicas? Sí, y a mí, ¿sabes qué? A mí me pasa que siento que en esta pega, o en lo que me toca a mí, como que uno va perdiendo la sensibilidad. Como que de repente, bueno, te toca tanto asalto con balacera, que al final uno como que te habla de un asalto con balacera y dice, ah, otra más, ¿cuánta gente murió? Como que como que se pone frío, güey. Te armás una especie de cuero de chancho. Exactamente, como que ya es como que escucháis un baleado más, como que no te impacta. Pero hay pequeños gestos que como que te devuelven esa sensibilidad. El otro día, por ejemplo, cuando apareció la noticia que yo me iba a Chilevisión, me escribió la familia del profesor Nivaldo para desearme suerte, para agradecerme por el trabajo. Me escribió la familia Carolina Fuentes, en Ningüe. Me escribió la familia Tomasito. ¿Cachai? Entonces eso como que dice, ¡pah! Ya igual hice buena pega. Y como que se devuelve la sensibilidad un poco. Y bueno, dentro de todo esto tan trágico que estamos hablando, hay humanidad. Sí, sí. Y hay una gran parte humana tuya. Esos son los cables a tierra. Cuando uno realmente lo está viendo como un caso o un reporteo, el contacto con la familia es como el cable a tierra. Oye, Pancho, ¿y qué crees tú? Porque obviamente son casos muy duros y rudos. Entonces, ¿qué crees tú que un periodista, digamos, en el área policial debería tener como las herramientas básicas para enfrentarse a este tipo de notas? Yo sabéis que yo creo que no hay fórmula, pero yo creo que tú diste la palabra. Yo creo que una herramienta básica que tienes que tener es humanidad. Si al final somos todos seres humanos, el periodista, el hombre que cometió el asesinato de una u otra forma por algo lo comete también, ¿cachai? Como, no quiero humanizar al asesino, pero... Pero si tú no tenés humanidad y no lográs conectarte, estás cagado. Tiene que haber una sensibilidad de todas maneras, pues, obvio. Sí, yo creo que sí, porque si no parecía un robot entregando cifras. Oye, Pancho, ¿y el periodismo policial llegaste directo? ¿Por qué quisiste ser periodista policial o fue algo fortuito? No, mira, a periodista policial llegué de Malacuea. ¿Así nomás? Sí, pues. Yo me vine de Concepción y yo quería llegar a la tele, ¿cachai? A ser famoso y ser chocho y todo el asunto. Entonces llegué a Santiago a postularme a los matinales. Y yo quería ser el Guatón Bruce, yo quería ser el Julián. Y bueno, y todos esos papeles ya estaban tomados. Estaba Nachito Pop, estaba Max Collado, bueno, en fin, todos esos roles ya existían. Pues así que cagué y no quedé ninguno. Y nada, y ahí entré a trabajar a la red, pero al departamento de prensa. Entonces ahí ya quedé como serio. Pero caí por Malacuea, yo venía a ser como famoso. No, pero en este minuto estás muy famoso, vos, Pancho. No nos vengamos a... No, 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 pero no me voy, pues. Oye, Pancho, espérate. Me hablaste recién de la red, que ahí partiste. Sí, televisivamente, apareciendo en pantalla acá en Santiago, en la red. Mi primera pega fue, de hecho, en Chilevisión, pero en otra área. Chilevisión, entonces, la red, de ahí te fuiste a... Vía X, y después Chilevisión. ¿Qué pensáis de los matinales, Pancho, de esto de que quizás estas mismas noticias trágicas que estábamos hablando hace un rato, les fomentamos que hay veces que están todos los matinales hablando al mismo tiempo, el mismo caso, durante toda la mañana y quizás dos semanas, y esa es una opinión muy personal mía, en todo caso, aquí a riesgo de demanda. Esta desconexión con el mundo real del matinal. Lo que pasa es que, claro, uno hace la comparación con el matinal antiguo, que como que tocaba más temas y hablaba de lo que eran estas las verduras y después de los problemas de la gente en la... Sí, hay una diferencia muy, muy grande. Hoy día los matinales son básicamente noticieros extendidos, quizás. Y muy enfocados en lo policial. En algún minuto a la gente dejó de querer que los traten como hueones, y en el matinal era como, ¡chompre su frutita! ¡Aquí tiene la frutita! ¡Mire cómo le tenemos aquí los jueguitos! Como que la gente empezó a decir, bueno, ¿sabes qué? No. Y se empoderó. Y eso redundó en que el contenido fuera un poco más pesado, creo yo. Ahora, los matinales extremos. Lo llevan al extremo, quizás 30.000 horas de caso Tomasito y todo el programa de Fernanda Maciel, pa, 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 pa.
Pero bueno, hay que encontrar un equilibrio, quizá. Sí, de todas maneras hay que encontrar el equilibrio. Y qué bueno eso de que tú me decías de los matinales, que en un minuto... Los antiguos matinales eran obviamente dos animadores y sería. Ahora hay un batallón de personas que están tratando de levantar el matinal, que están saltando, que están bailando. ¿Creéis que de repente no es obviamente necesario tener a un batallón de personas como está Julio? Con la Monse, por ejemplo, en televisión. ¿Sabes qué? A mí lo que pasa es que ahora está Julio y la Monse porque en cuarentena no puede más gente en el estudio. Pero a mí me gusta que haya más gente. Me gusta que no todo esté centrado en dos personas. Ahora, puta, si me habláis de TVN, por ejemplo, que yo trabajé ahí, pero que ahora bueno, tienen ocho personas, es mucho. Pero sí creo que tiene que haber quienes hagan un quiebre a Monse Julio, no, tiene que haber un quiebre, alguien que aporte otra mirada, el Rafa Cabal, nosotros en un minuto estuvo la Lili Pérez, que después con la cuarentena acabó, pero es una mirada absolutamente distinta de alguien que no es de la tele. Yo lo encuentro entretenido. Ahora, cuando es un exceso, cuando tenéis ocho personas sentadas, claro, se pelean para hablar y al final no tiráis con nada. ¿Y quién quiere figurar y son los codazos? Oye, ya que estamos en esa, ¿por qué no pelamos los matinales en este minuto? Ya que pelemos. Tú mismo dijiste, en este minuto estáis haciendo cama y petacas, después vamos a conversar eso, pero peleemos matinales, pues. Partamos por TVN. Encuentro que por fin encontraron una buena fórmula, pero el equipo detrás se revienta mucho con esa fórmula. ¿Se revienta? Sí. ¿Por qué sería eso de reventarse? Perdona, yo soy su cupuchento. Yo, weón, trabajé en TVN y entraba a las 6 de la mañana y a veces venía a mi casa a las 10 y media de la noche. ¿Siguen los maltratos en la televisión, por ejemplo, detrás de cámara? Sí. Existen, de hecho, acusaciones en TVN que habían maltrato, ¿no? Sí, pero no era maltrato. Lo que pasa es que los horarios, weón, estaban mal hechos, weón, los turnos o en fin, entonces había mucha, es una especie de maltrato, pero no era que la jefa me maltratara nada, así que la jornada era asesina. Fíjate que hoy día conversé eso, porque revisando mi Instagram, a propósito de que me fui toda la hora, me escribió la Marcela Osorio. Y la Marcela Osorio. No la actriz. La actriz. Perfecto. Sí. Me escribió y me dijo, pucha, qué sé yo, y caímos en el tema de que ella trabajó en la tele, que los malos tratos, y etc. Yo le dije, bueno, la tele de hoy no es tan así. Hoy día, claro, de repente, weón, el maltrato voy a hacer que un jefe te dice, quiero que vayas allá. Y tú le digas, weón, no, porque es muy peligroso, y que te manden igual. Si te hubiesen mandado a la Araucanía al estilo Iván Núñez, ¿partes? Mira la distinción que voy a hacer. Trabajando en TVN, no hubiera ido. ¿Ya? Trabajando en televisión, sí. ¿Y por qué la diferencia? Disculpa, Panchito. Porque en televisión, la última palabra la tengo yo. ¿En TVN? Por supuesto que no. Ejemplo, a las marchas, en el estallido social, en televisión me mandaban. Pero si estaba muy la cagada, no voy. Es decir, yo llegaba y si estaba muy la cagada, no me bajo y sigo de largo. Teléfono, jefe, está la zorra. Ok, a otro lado. ¿Me cachai? En TVN no tuve esa experiencia. En TVN era anda, anda y anda. Y no tení derecho a réplica. Claro. Por lo menos cuando estuve yo. Pancho, hablando justamente de este tema, a ti te mandaron en un minuto a ir a cubrir el funeral del malabarista que era el carabinero, si no me equivoco. Sí, de Francisco, sí. ¿Y ahí tuviste esa decisión de decir que no? ¿O qué fue lo que pasó? Porque también hubo una periodista de TVN que fue agredida, si no me equivoco. Ya, mira, qué buen ejemplo. Ahí tenéis la diferencia. Me tocó ir y en algún minuto nosotros decidimos, porque la mayoría de los medios estaba esperando en el cementerio, nosotros decidimos no esperar e ir más allá para hacer como la llegada junto con la caravana. Ya. Y TVN había partido incluso antes. Y bueno, alcanzamos, o sea, nos pusimos junto con la caravana, íbamos casi en paralelo con TVN, las van avanzando y por supuesto que las cámaras grabando hacia atrás y nos... Perdón, paréntesis, ahí como que van luchando quién va primero y quién va segundo, ¿no?
No. Bueno, a mí me pasa que yo en general tengo con los mobileros de los otros canales, los conozco y nos llevamos muy bien. Y nosotros siempre hemos dicho, bueno, ¿sabes qué? En la calle mandamos nosotros, en el sentido que de repente, bueno, los jefes te pueden decir una cosa, pero bueno, yo voy a necesitar darte una mano hoy día porque mañana me la das tú. Entonces, y de hecho, en el furgón iba la Dani Muñoz, quien entró a mi puesto cuando yo salí el matinal, y amiga mía también. Bueno, y la verdad es que de repente vamos en paralelo y se nos pone adelante la van de nosotros una moto con un encapuchado y se chanta. ¡Pah! TPN sigue y a nosotros atrás nos empiezan a dar hueón y la tele. En cualquier minuto nos apedreaban o algo nos pasaba. ¡Qué miedo! Y de repente, hueón, cagados de miedo, te juro, porque era mucha gente y eran todos encapuchados y empezaron a como decir, ellos son de la tele, o casi que a ficharnos. Y en algún minuto el weón de la moto avanza. Y cuando avanza, yo le digo al... Estábamos con el productor, pero le digo al conductor, weón, gira aquí a la izquierda, chao con esto. Y no fuimos. Y TVN no pudo girar a la izquierda porque había una parte de la comitiva que estaba a su izquierda. Y TVN siguió de largo y se bajó. Se tuvieron que bajar, no sé qué instrucción tenían. Los apedrearon, les apedrearon la van, les rompieron la cámara. La Daniela quedó con el brazo cortado por los dedos, es decir, la cagaron. Nosotros dimos la vuelta, chao, nos fuimos de ahí sin preguntarle a un jefe nada. Y después le dijimos a los jefes, compadre, yo no me arriesgué, me salí de ahí, punto. Ok, no sé si hubiera tenido la misma respuesta en TV. Cosa que claramente no les pasó a los de TVN, pues, obviamente. Lo hicieron cagar. Y perdona, ¿y otra anécdota has tenido que, con violencia contigo? O sea, en el fondo, ¿han actuado violentamente contigo? Sí. Cuando yo estaba en la red, me acuerdo que estábamos cubriendo las marchas estudiantiles en la época de Camila Vallejo y todo eso, y nos fuimos al, me acuerdo, no, creo que era el Manuel de Salas o algún liceo, y estábamos ahí con el equipo furgón, camarógrafo, iluminador, sonidista y el periodista. Y habíamos grabado, qué sé yo, un par de cosas al lado de una comisaría. El Darío Salas. Y de repente, de adentro del Darío Salas salen 50 pendejos que venían con estos tarros de café de los grandes, que le metían un palo al medio y lo llenaban con cemento. Ah, como un combo. ¿Eh? Artesanal. ¡Huevón! Y nos tiraban las huevas así, ¡fa! ¡Fa! Y nos, bueno, y empezaban a romper los vidrios. Don Hugo, que era el conductor, se baja de la van. Y le dice como, ¡cabrón de mierda, esta es mi van, por favor! ¡No es del canal, es mía! Bueno, y en un minuto fue como, ¡Don Hugo, súbase! ¡Arranque! El camarógrafo alcanzó a agarrar la cámara y arrancamos. Nosotros en el piso de la van. Y se nos quedó atrás el trípode con la antena, que era la que hacía la conexión, y con el rack, que era el que enviaba la señal. Te estoy hablando de 120 palos en equipo. Los cabros lo agarraron, lo pusieron al centro, fuego. Ya, pero todos ustedes salvaron ilesos, y como dices por ahí, periodista que arranca, sirve para otra nota. Sirve para otro reporteo. y estamos aquí contigo, Pancho. Oye, y todas estas cosas tan trágicas, decir, ¿eso te está haciendo tomar esta decisión de irte de Santiago, lo que yo entiendo? La decisión fundamental es hoy día, y lo conversaba yo con... Pero dame un segundito, por favor, Pancho, dame un segundito. Eso me lo responde a la vuelta de los comerciales. Dale. Me encanta decir esa weá. Nunca le había... Soñaba cuando vi en la televisión estos programas. Justo fue como... ¡No me lo digáis! Lo vamos a saber a la vuelta de comercial en el cuestionario en cuarentena con nuestro tremendo invitado, don Francisco Sanfurgo. ¿Es verdad que te peleaste a muerte con Héctor Morales? Se compra mucho el cuento solo. Pero cuéntame, ¿por qué él se agarró contigo? ¿Qué significa esta foto? Ay, weón, qué miedo. A ver... Ahí. Tengo que contar.